Muy buenas, gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Estoy muy feliz, nos encontramos en Lugo ahora mismo y hoy es el día que vamos a ir a recoger mi nueva cámara. Bueno, no es mi nueva cámara porque no es un upgrade de esta, de la que me está grabando, sino que es un complemento que voy a estar utilizando en estos vídeos, pues hasta que lleguemos a Santiago. Es una cámara que me he cogido por Wallapop. La he hecho mandar hasta aquí, a Lugo. Tuve que cuadrar bastante bien las fechas hasta el día que nosotros llegásemos, dejando un espacio para que la cámara pudiera llegar, y hoy es ese día. Ayer, bueno, ya lo visteis en capítulos anteriores, me mandaron un correo en conforme la cámara ya estaba en las oficinas de correos, y hoy es ese día. Lo que voy a hacer es también, voy a aprovechar este mismo vídeo, y no solo vamos a hablar de la cámara, sino que, bueno, vamos a hablar un poco de cómo vamos a estructurar todo esto, qué es lo que está por venir, dónde nos vamos a quedar a dormir hoy. Os vamos a enseñar todo esto así, por encima, para tenerlo de recuerdo, para compartirlo por aquí, ya que me hace mucha ilusión. Me mandaron este SMS. Vale, ¿tienes el DNI? Sí. Que es para recoger un paquete, ¿verdad? Para recoger, sí, un paquete. Vale. Aquí está el DNI. Vale, te voy a buscar. Mary, ¿me dejas la pizarra? Marti Bertrán. Marti Bertrán, sí. Vale, estás ahí. Pues te lo voy a buscar, ¿vale? Vale, gracias. Te di el DNI, ¿verdad? El DNI lo tengo aquí. Las niñas, buen día. Gracias. Bueno, gente, pues tenemos una nueva cámara para estos vídeos. Esto es una locura. Ahora toca ir a almorzar. Las 9 de la mañana, aquí tenemos la catedral de Lugo. Vamos haciendo un replicando fotos antiguas. Vamos a intentar replicar una foto que tengo yo del 2002, que salgo con mi madre. Vamos a intentar hacer otra foto con Estela. Y ya veis, o sea, esta es la mejor hora para venir y que no haya prácticamente nadie, que no haya prácticamente sol. Esté todo despejado como está ahora. Y mirad qué locura. Son las 9:30 y es increíble para dar una vueltecita por aquí, por Lugo. Estamos ahora paseando por la muralla romana. Yo siempre recomiendo que cuando estés viajando por ciudades así más turísticas, que madrugues y aproveches para sacar fotografías a los monumentos más famosos o, bueno, catedrales, etcétera, y así no tener que hacer Photoshop para quitar gente en postproducción. O sea, muy recomendado. Y aquí en la muralla romana deben hacer unos botellones de la hostia, por lo que veo, porque mirar esta casita de aquí está llena de botellas de cerveza que deben de tirar desde aquí. Madre mía, ¿eh? Mirad qué pasada. Esta casa de aquí se la está comiendo la vegetación por completo. Me quería esperar a llegar a la pensión para abrir el paquete, pero realmente hay muy buena luz. Voy a abrir la cámara, ¿vale? No es nueva, es de segunda mano. A lo mejor tiene algo de batería, si no tenemos una power bank para cargarla. Tanta caja que llevábamos, todo esto es cartón. La cámara va aquí. ¡Uepa! Estoy emocionado porque, bueno, es algo que nunca he tenido, una 360 desvelado, una cámara de 360 grados. Gente, os presento la Insta360 One X2. Esta cámara me la voy a llevar a prácticamente todos lados porque es como tener un dron, es como tener un propio filmmaker, un camarógrafo. El motivo de la compra es básicamente que yo muchas veces puedo bloguear con esta cámara, puedo bloguear con una GoPro, pero lo que yo nunca puedo hacer es grabarme a mí mismo, es duplicarme. Esta cámara, con un palo que no tenemos, me va a permitir eso. Ya os digo, no es nueva, porque es una cámara que nueva ronda los 400-500 euros. No quiero gritar mucho, pero bueno, es el precio que tiene. Hemos pagado, creo que unos 340 euros por esta cámara. Os voy a decir algunas características. Esta cámara tiene dos objetivos, uno por aquí, otro por aquí. Tiene una pantalla táctil que es para moverte un poco por los menús. No me voy a poner técnico porque tenéis en YouTube millones de revisiones. Simplemente deciros que esta cámara tiene un software muy potente y básicamente lo que hace es graba por las dos lentes
y como veis tiene aquí un espacio, ¿vale? En el que no, la cámara no puede grabar. Al ponerle aquí un palo, un selfie stick, básicamente hace un cosido entre lo que graba por un lado y por el otro. Y puedes hacer flipadas con esta cámara que veréis en los próximos vídeos. No sé qué tal será la edición, el montaje. Con esta cámara me da bastante miedo porque no se edita con el programa que yo normalmente utilizo. Se utiliza otro programa de edición. La cámara tiene una batería por aquí. Me he estado mirando un montón de reviews estos días, así que sé prácticamente a la perfección cómo va. Voy a estar toqueteando para empezar a hacer algo de provecho con ella. Aquí se ve Estela grabando y si hago así, me veo yo. Es una burrada. O sea, es una burrada. Mirad, mirad qué pasada. Aquí delante de nosotros tenemos el busto de la Rosalía de Castro. Ya veis qué pasada, de 1971. ¿Qué os está pareciendo esta cámara? Los planos que estamos sacando. De momento la estoy probando así un poquito. Sé que en planos estaréis viendo un poco el artilugio que he construido, que es básicamente un bastón de trekking con cinta americana, con el adaptador de la 360, bueno, de GoPro, para poder utilizar esto como palo. Sí. Cansaditos ya. Sí, la verdad es que sí, porque hemos tenido unos días de sol, uf, sí. Y algunas etapas por carretera que duras, ¿eh? Bueno, queda poquito para llegar a Santiago ya. Queda poquito, ya. Nosotros salimos desde Oviedo. Caray. O sea que... Sí, es un descansito. Sí, haremos un poquito de descanso porque hasta ahora hemos ido haciendo todo en albergues. Son 76 euros. ¿Vale? ¿Con tarjeta? Sí. Perfecto. Sí. A 2.15, según subís, arriba. Seguro que vamos a estar abierta, pero cuando estábamos acabando de... Está limpia, está todo. Vale. Vale. ¿Desayuno aquí debajo? Sí. ¿A qué hora? De 8 a 10. Perfecto. Vale, gracias. Gracias. Qué bonita. Bueno, pues ya estamos en nuestra pensión, aquí en Lugo. Nos han dejado entrar 1:10 antes de tiempo. Yo creo que si hubiésemos venido antes también nos hubiesen dejado entrar. Es muy acogedora, muy bonita. Vamos a hacer un poco de ¿cómo se llama? De house tour. Bueno, no, de room tour, porque es una habitación de room. Y os la enseño un poquito. La habitación, la verdad, es que es muy simple, es muy pequeñita. Tenemos por aquí una cama de matrimonio. Nos han dejado unas toallas. Esto lo agradezco un montón. Estoy cansado ya de ducharme con la toalla de microfibras todo el rato. Dos pastillitas de jabón, que seguramente me las lleve para lavar ropa. Tenemos aquí un radiador. Estas serían las vistas que tenemos, que, ojito, no están nada mal, ¿eh? O sea, tener una habitación con ventana, yo ya le doy un plus. Pasa bastante tráfico por aquí detrás, pero bien. Con persiana también, que la agradezco. Ahora es como que le doy mucha importancia a todos estos detalles que en los albergues no hemos tenido. Mesita de noche y lamparita por aquí al lado. Aquí tenemos este armarito, que bueno, yo no soy mucho de colocar cosas, y más cuando aquí solo pasaremos dos noches. Tenemos esta pequeña mesa, este pequeño escritorio, también de agradecer, para dejar las cosas básicas. Este es el invento que he hecho con la Insta360, cinta americana, con el bastón de trekking, y con esto de aquí he grabado los planos que os he estado enseñando hasta ahora. Por aquí ya tenemos las mochilas apoyadas, qué contento. Y vamos a enseñar el lavabo. Un lavabo muy pequeñito. Con esta luz de aquí arriba, me faltaría un poco más de luz. Ya habéis visto cómo ha cambiado la iluminación. Para afeitarse aquí en este espejo, que ya va tocando afeitar un poco esta cara. Para lavarse aquí las manos, papel higiénico. El inodoro por aquí. Nice, limpio. Como veis aquí, una duchita pequeñita, pero para nosotros dos solos. La puerta y unos colgadores. Nada, como veis, muy básico, muy simple. La puerta por donde hemos entrado. Y esta sería toda la habitación. Os voy a hablar un poco más sobre la cámara y seguramente finalice este vídeo, ya que lo que quiero hacer aquí en Lugo es estar tranquilo, es estar bien, coger energías, porque aquí no termina el camino de Santiago, ya que como su propio nombre indica, hay que llegar a Santiago. Vamos a estar descansando porque pasado mañana
ya nos pondremos en ruta, ya pues iniciaremos otra vez caminata, así que dejaré la cámara y ahora voy a dar 4 tips, 4 conclusiones sobre la cámara, que es sobre lo que trata el vídeo, de qué me parece y bueno, lo veis. Estaba editando con el ordenador por aquí algunos de los planos que he grabado con esta cámara, la Insta360 ONE X2. Tengo algunas cosas que decir ahora que he pasado por el ordenador, por el editor. Tengo algunos pros y contras más sobre esta cámara que creo que pueden ser de gran ayuda y me he visto en la obligación de grabar este vídeo para que, bueno, este capítulo sea completo. Y si te vas a comprar esta cámara o una 360 parecida, que tomes en cuenta pues algunas de las cosas que te voy a contar. Tengo que decir que esta cámara es muy cómoda porque es una cámara versátil, es una cámara pequeña que es de gran ayuda cuando vas a grabar en situaciones en las que quieres grabarlo todo, situaciones en las que no se puede grabar. Es una cámara muy pequeña, la puedes llevar en un arnés, la puedes llevar donde sea, en un palo al lado de la mochila, como la utilizamos en el camino, y la gente no se da cuenta de si estás grabando o no. También la puedes poner así en una mesa y hacer un timelapse de, por ejemplo, comiendo, o bueno, te la puedes llevarte a aventuras en un glaciar y meterte por sitios, y al final es una cámara que cuando llegues a casa pues vas a tener que editar y vas a tener que reencuadrar lo que quieras que salga o no. Voy a comentar algunos de, bueno, los fallos que he tenido, y es que esta cámara de aquí, como podéis ver en la lente, lleva por ambos lados un protector, ¿vale? Que este protector ya me venía cuando compré esta cámara. Recordad que la pillé de segunda mano. Este protector está bastante rayado, bastante utilizado, y en algunos de los planos pues se han visto rayaduras, se han visto motas, y es debido a la lente, ¿no? Ya que, bueno, tengo que quitar este protector y comprar uno nuevo. Por otro lado, como digo, las tarjetas se me llenan 3 veces más rápido que cuando grabo con una GoPro. Estamos grabando a 5K en cada una de estas lentes, multiplicado por 2, ocupa muchísimo. Pensar que la cámara luego lo junta por software, y allí es donde quiero entrar, en el software de la cámara y en la edición. Si te vas a pillar esta cámara y vas a editar con el teléfono, muy bien, es muy intuitivo, tiene plantillas ya predeterminadas las cuales puedes utilizar. Pero si tu idea es coger un ordenador y ponerte a editar en el programa de Insta360, escúchame lo que te voy a decir. Vas a tener que aprender a editar con una nueva interfaz, ya vengas de Premiere o de Final Cut, como es mi caso. No puedes editar directamente los clips de Insta360 en Final Cut. Bueno, hay un plugin, hay una extensión con la que sí se puede, pero se hace más complicado que hacerlo desde la propia aplicación de Insta360. Antes de hacer tu proyecto final, en mi caso, los vídeos que subo aquí en YouTube o los trabajos que hago con clientes, que eso sí los edito directamente en Final Cut, voy a tener que pasar por un editor, ¿vale? Para reencuadrar todo lo que he grabado. Repito, esta cámara graba absolutamente todo. Una vez llegas a tu casa, una vez estás con tu ordenador editando, vas a tener que reencuadrar, pues bueno, todo, aplicar el estabilizador, etcétera, y exportar ese vídeo y luego importarlo en el editor en el que tengas pues todo tu material. Eso para mí es una gran contra, ya que ya bastante lento es el flujo de trabajo en estos vídeos de YouTube, por ejemplo, de tener que grabar con esta cámara, con la Sony, o grabar con la GoPro. Pues imaginaros encima tener que pasar por otra aplicación anexa antes de llegar a Final Cut. Me estoy planteando venderme esta cámara, no os voy a mentir, pero creo que es bastante interesante y la quiero tener una temporadita más entre manos, y pensaré si venderla o no, ya que lo que te ofrece este tipo de cámara 360 es algo que hasta la fecha yo no había probado y no tenemos, que es, como digo, el grabarlo todo. Una cámara muy pequeña, imaginaros, estoy haciendo escalada, la llevo atada y salgo yo, o sea, como si me grabara un camarógrafo, obviamente con una calidad parecida a las GoPro, pero es la moneda que tienes que pagar porque sea tan pequeña la cámara. Si estás pensando en pillarte el modelo superior, no te lo cojas, la diferencia pues prácticamente no se nota. He dado mucho rodeo sobre esta cámara porque es una cámara de acción, una cámara que se puede utilizar en la montaña, en la naturaleza. Mi canal creo que va bastante enfocado en torno a la aventura. No me han patrocinado, ya sabéis, es de segunda mano, pero me parece interesante que esto esté aquí en YouTube. Y ahora sí, dejo de enrollarme y os dejo con el vídeo. Sé que ahora me he puesto un poco técnico, un poco pesadito, a lo mejor te has saltado esta parte, y si lo has hecho estoy enfadado, pero si le das like se me va a pasar. Y nada, chicos, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Nosotros nos vamos a quedar aquí en Lugo disfrutando de esta ciudad,
Y nos vemos bien pronto en el canal, en unos días, en unas semanas subo vídeo continuando con la caminata, continuando con el camino. Dale like, suscríbete si eres nuevo, activa la campanita para no perderte el próximo vídeo y ¡chao!